Saludos, queridos y queridas fixonautas que ya empiezan a sintonizar con esta transmisión, el live que emociona a la inmensa minoría. Hoy tenemos, como siempre, un invitado de lujo, amigo de la casa, una persona que hace rato pues teníamos ganas de invitar a este espacio. Con ustedes, la mente maestra, el corazón, las arterias, los nervios, todo el organizador de esta iniciativa Surreal Comics, con ustedes, queridos y queridas ficcionautas, Rodrigo Lucio. Rodrigo, muy buenas noches, hermano, bienvenido. Aquí le activamos el micrófono, activa el micrófono, espera, le activamos el micrófono, no sé cómo hacemos, aquí ya. Listo, le activamos el micrófono, ya. Ahora sí, ¡ay! Otra vez. Actívalo. Listo. Ya listo. Rodrigo, Listo, listo. bienvenido. Un placer, hermano, tenerlo por acá y Gracias. pues. Hace mucho tiempo que queríamos invitar a Rodrigo porque esta iniciativa, digamos que como toda empresa, es una gran quijotada, ¿no? Y pues él nos va a contar, ¿no? Todos los avatares, alegrías, tristezas y demás cosas que hacen parte, pues, de estos proyectos tan fabulosos de la autogestión, lo independiente. Y bueno, pues al comienzo vieron que era un poquito estereoscópico, entonces si hay alguien que sufra paro cardíaco, ¿no? Pues lamentamos informar que la presentación va a tener más de esos momentos epilépticos. Entonces, pilas ahí con eso. Es muy importante recordar que hoy vamos a tener, pues, gracias a Rodrigo y Surreal Comics, ¿no? Tenemos patrocinio, vamos a tener una rifa, vamos a rifar un ejemplar de lo más reciente que ha publicado Rodrigo. Y la idea es que, pues, los que estén ahí, ¿no? Que ya saquen su libreta y empiecen a anotar todo lo que vamos hablando, porque de eso va a surgir, ¿no? La pregunta va a surgir de todas esas anotaciones que vamos a hacer. Entonces, pendientes, porque al final él va a lanzar la pregunta del millón y veremos quién mueve los dedos más rápido para hacerse a este ejemplar que está muy, muy chévere, ¿no? Vea, ¿quién se hará ese ejemplar de Gorgona? Lo más reciente de Surreal Comics. Pero bueno, Rodrigo, yo creo que sin más preámbulos, pues cuéntanos qué haces en la vida, ¿no? Pues obviamente tenemos siempre dos roles, ¿no? El rol humano 3D, que es el de pagar las cuentas, y obviamente pues el rol bacán, que es cuando ya entras en tu salsa, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poco de ti. Y háblanos también, pues, Sí. de Surreal Comics, ¿no? Bueno, pon aquí la presentacioncita sin epilepsia, ¿no? Eso Aquí vamos a poner. de una. Un Bueno, poquito de epilepsia, adelante. igual que alguien. Vale, gracias. Primero que todo, gracias por la invitación. Me encanta estar aquí dialogando sobre el proyecto. Y pues claro, yo también igual soy fan de Ficcionama toda la vida. Estoy ahí como siguiendo los cientos de números, toda la colección. Entonces, es un buen momento, es un honor estar aquí en este diálogo. ¿Qué te digo? Bueno, pues Surreal Comics igual es una editorial de cómics, básicamente, ¿no? Como el nombre lo dice, hacemos solamente narrativa gráfica. Y comenzamos ya hace un buen rato, hace unos 8 años, en el 2013, 8 años y ya largos. Y pues digamos que la idea central siempre ha sido tomar los cómics como un medio, digamos el noveno arte, la idea de la narrativa gráfica como un medio para decir, digamos, para quebrar la realidad, sobre todo como para decir cosas que sean como ideas que de alguna forma estén hablando sobre lo que significa el mundo, sobre lo que significamos nosotros, sobre lo que significa nuestra visión digamos, en nuestra burbuja y de cómo eso tiene sus fallas y tiene sus límites y tiene sus formas de ser, digamos, de ser transformado, ser trastocado. Y hay veces ni siquiera se necesita mucho, sino se necesita como una idea pequeña que cambia de repente todo. Y la idea era eso, digamos, hacer historias que tuvieran que ver con algo, con eso, alguna cosa. Por eso también al principio se llamaba Surreal Comics, digamos, sobre todo por la idea onírica, como de los sueños o de esas cosas que no tienen un sentido directo, sino que tienen un sentido simbólico, pero que puede ser paradójico, puede ser contradictorio. Entonces, digamos, darle vueltas a esas ideas y empezar a hacer historias que tuvieran que ver con eso, digamos, hacer simplemente, ahí ya el límite es muy, digamos, para de género o de algo así, es muy bajo,
Simplemente es como coger un tema que sea interesante y realmente trabajarlo hasta el punto de que ese tema quiebre un poco los límites de la realidad y nos genere otro espacio diferente, ¿no? Como una grieta que nos lleva a otro lugar. Y pues esa era la idea. Obviamente tampoco es que sea tan fácil, tampoco es que sea una cosa como de que, ah, bueno, ya listo. Tengo la idea y empezó a salir así como de una. Pero desde el primer momento igual sí, ese fue nuestro objetivo, como nuestra meta número uno. Entonces, por ahí comenzamos. Comencemos por ahí. Si Bueno, pues quieres. voy a interrumpirte un poco, Rodrigo, porque es que ya nos Claro. llegan aquí saluditos, hermano. Nos saluda Carlos Clavijo, que ya está súper conectado. Andrea Viquernes también, que nos sigue. Muy buenas noches. A Rubén Andrés, también gran lector y seguidor de esas iniciativas. A Mauro Vargas, de La Plena Noche. Bienvenido, hermano. Y pues esta siempre es su casa. Y el genial Mateo Ramírez de Entre las Sombras está aquí acompañándonos, vean el viejo Mateo. Y Juan M. Quintana, bueno, todos son los saludos que están llegando y van llegando más personas, entonces, pero aproveché Genial. pues para dar saludos en vivo. Voy a ir como adelantando. Uy, mire, Juan Calle también se nos une. Lice Torres, no, mejor dicho, hermano, es que su ría la trae, ya tiene sus seguidores. Bueno, vamos, Seguro. vamos entonces con, vamos entonces Nosotros. con este rollo. Y aquí pues yo voy, ¿no? Tú me vas diciendo, ¿no? Como en buena presentación, bueno, la siguiente, Sí. ¿no? Voy cambiando. Entonces, aquí hablemos de ese 2013, ¿no? 2013, que es como donde arranca la iniciativa. Entonces, hay una primera etapa. Y en esa primera etapa pues tenemos estas tres historias. Bueno, cuéntanos de esto, ¿no? Sí. Esto es una muestra, digamos que hay más historias, pero esto es una pequeña muestra como de esa etapa, como lo más representativo. La Mancha, lo que pasa es que es como un icono para nosotros porque es la primera que hicimos. Esa la hice con mi hermana Andrea, era como el proyecto piloto. Que ahora igual de cada una vamos a presentar más imágenes, pero entonces La Mancha era la primera y Un Truco Peligroso también un proyecto como que tuve con un amigo de hace mucho tiempo que se conectó como con el proyecto desde el principio, con la editorial, y era también como La Mancha era sobre una mancha que son unos labios y que digamos, la idea de los labios persigue a la persona. Hasta que pasa, digamos, hasta que encuentra de nuevo como la forma que no se espera de los labios y como que es el otro lado de la mancha, como que él lo persigue, pero cuando se la encuentra es más terrible de lo que esperaba. Un Truco Peligroso, en cambio, era como sobre la magia. Queríamos hablar sobre lo peligroso que podía ser encontrar la magia. Entonces, es sobre un chico que quiere ser mago y tiene como un conocido, bueno, digamos un maestro, pero es como que lo encuentra y de repente el maestro como que lo ilumina en camino de la magia, pero tiene un costo y esto también va a ser una forma en que va a tener que, qué sé yo, que hacer, digamos que tiene que hacer su propia magia, pero al encontrarla, la vida de antes queda como destruida, entonces bueno. Tiene ese punto. Y el Animal de Ciudad es el último, el tercero. Ese sí que fue un proyecto más o menos importante para nosotros. Lo hice con un par de artistas, primero con Juliana Acevedo y luego intenté también con Pirata, una chica de Cartago que también tiene, digamos, esa ilustración de la portada es de ella. Y eso sí que era un tiro como, digamos, intenté hacer una historia bien larga y bien compleja desde el principio. No fue exactamente un error, pero sí que fue bien, bien complicado. Ahora podemos hablar de eso con las imágenes. Uy, están Claro que saliendo sí. muchos de mensajes. Ok. Sí, no, es que nos saluda, por ejemplo, Keko Olano de la colección El Día Después del Apocalipsis, ¿no? Aquí pendiente del proyecto. También Claro. Juan Manuel Agüelo, que es un amigo de la casa. Y Joanny Sasa, que se los leyó todos, hermanos. Dice que todos, hermanos, están a la altura, que todo es una chimba. Dice aquí Joanny Genial. Sasa. Gracias, Giovanni. Como bien, bien. Bueno, Por aquí eso. tenemos entonces el tema de la mancha, ahí están, ¿no? Exacto. Ah, entonces, bueno, ahí se nota igual también. Ahí es como digamos, al principio tienes este
esa mancha que ocupa como un buen espacio, y también eso, como que era algo más suave del resto del cómic. Y al final está como la muestra de lo que va a pasar, que es que la mancha se abre y tiene los dientes. Entonces, Fue era pucha, como muy hermano. sencillo. Era un cómic de 7 páginas y ahí también se puede ver que, digamos, estábamos como, digamos, en una estética mucho más sencillita, mucho más explorativa que lo que vamos a encontrar después. Entonces también es bonito como pensar eso, como primer proyecto, tenía ciertas características, es cortico, es muy, muy sencillo, digamos, como que tampoco presume tanto, no quiere llegar a mucho, pero pues ya como que tenía eso, tenía las características esenciales, tenía la idea de que fuera, sobre todo como que rompiera la realidad, que tuviera un elemento que, aunque ya sea, digamos, parte de la realidad de cierta forma, la vuelve diferente por la obsesión del protagonista y también por lo que significa igual luego esa boca. Entonces, bueno, ese fue el primer proyecto. Otro peligroso a mí Así. me gusta mucho porque es también lo primero, pero Felipe González Corredor, hay varios Felipes González, entonces siempre toca decir que me pone con el segundo apellido. Felipe tiene un estilo muy interesante, que es como un estilo como propio, digamos, él es de esos artistas que se pone a dibujar y se pone como a explorar diferentes materiales, diferentes estilos. Por su cuenta, y si no me importa mucho como el resto, sino como que bueno, lo que a mí me guste. Entonces yo le dije, bueno, pues vas a ser loco aquí con esto, y dio unas cosas interesantes, como ¿cómo es eso? Como con el personaje, con el monstruo final, que era como una masa. Yo creo que no le dije cómo era el monstruo, yo le dije, invénteselo. Y él dijo, bueno, listo, vamos a hacer eso, trata. Y eso, y al final tiene una pelea tipo medio Saiyajin, medio así como con poderes y con poses de artes marciales o lo que sea. Entonces, y el monstruo es como una criatura que se transforma y funciona muy bien, digamos, con el tema de la magia. Entonces, bueno, estamos explorando. Yo me gusta mucho, es como que yo miro esa parte del principio y es como Sí. que no, no es lo que yo pensaría ahora en hacer, pero era una exploración muy, muy rica, como de simplemente, digamos, la gente con la que estaba trabajando venía de las artes plásticas. Entonces, había un punto donde meterse en el cómic era como innovar un poco, como meterse en algo que no estaba tan, que no sabía bien exactamente cómo cuadraba, pero que al intentar como, pues, crear los proyectos, como al hacer las cosas, empezaban a salir las formas y unas propuestas bien interesantes que uno tampoco pensaría que son así, digamos, que son lo normal que se puede esperar del cómic. Entonces me parece muy bonito, como que esto también es eso, como los primeros pasos. Y con el Felipe yo me imagino que trabajaré luego, pero pues bueno, esto también está en veremos. Y Animal de Así. Ciudad, este es como el proyecto dándote. ¿Qué? ¿Iba a decir algo? No, 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 que aquí ya que seguíamos entonces con Animal de Ciudad, que obviamente uno ve la cubierta, ¿no? Y ya vemos aquí el interior. Es decir, yo estoy viendo, ¿no? Que cada uno como que le va permitiendo también al proyecto empezar a entender la narrativa, ¿no? Como los encuadres, ¿no? El uso Claro. de los tonos, ¿no? Sí. Digamos que cada uno igual tiene un artista diferente, entonces eso también ha sido una parte importante de la editorial, que es trabajar con diferentes estilos, digamos, explorar diferentes lados de las posibilidades del cómic con diferentes artistas para ver qué se puede hacer. Este es el cómic de Juliana. Yo con Juliana, digamos, trabajé por un buen rato. Y ella tampoco tenía mucho acceso al cómic. Ella sí no había, digamos, no conocía mucho antes de que empezamos a trabajar. Y entonces, esos son también los que yo más hice como a nivel storyboard. Tenía una grilla así de 9x9 tipo Watchmen. Y digamos que no la destruía nunca, sino que en cada página había una forma diferente de jugar con ella. Y este era nuestro proyecto más pretencioso, digamos, al principio, más con un objetivo mucho más grande. Iban a ser varios capítulos y sí que iba a ser como una historia, digamos que lo que pasa no llegó hasta el final.
pero se está poniendo como más, cada vez más épica la historia. Y la idea era que, digamos, tenía un centro medio psicodélico, que era que había una droga que nadie podía saber de dónde venía, digamos que se estaba como llenando las calles, pero era de esas cosas que son como que, ah, bueno, no sé, nadie sabe dónde viene, es un misterio, y probablemente tal vez haya alguien detrás, y eso iba a salir al final, pero no se sabe quién. Y era una droga que le permitía a la gente ver a los demás como animales, pero entonces tenía la particularidad que no era, de alguna forma no era una alucinación del todo, sino la idea era que la gente ya era animal y esto es, ya tenía un espíritu animal y el aroma solamente permitía verlo. Entonces, el animal que uno veía a la gente era el mismo animal para todo el mundo. Digamos que aquí en el centro se ve un camaleón. La idea era que esa chica se llamaba Sombra. Ella tenía como una personalidad donde ella quería. Ahí, digamos, lo explica más o menos en la página, sino que es que es muy chiquito para leer. Una persona que quería como fusionarse con el mundo, como lo que le gustaba era como estar en un lugar, sobre todo natural. Ahí también tiene como esa parte, como de la idea de la ciudad y lo natural, y lo, digamos, eso, como lo verde, como también dos fuerzas que a ella como que la jalan para lados opuestos. Y entonces ella, eso, como que iba a los lugares verdes, a lugares como de naturaleza, y le hubiera gustado como fusionarse con el mundo y como ser parte de él. Entonces ella parecía un camaleón, pero le parecía así a los demás. Entonces también ella, de una forma, es un camaleón. Y el punto de la droga era que, digamos, que al principio era como algo que parecía pasajero, pero luego resurgía y volvía a resurgir. Entonces, como que la gente, de repente, toda la ciudad entera, digamos, una buena parte de la ciudad, empezaba a compartir alucinaciones donde veía a la ciudad como un poco como una selva. La idea también era como transformar un poco como metafóricamente, como a través de símbolos, pero sí que la gente se empezaba a ver entre ella como animales, y empezaba a ver tal vez incluso ciertas partes de la ciudad como metáforas de algo de la selva. Al final iba a haber como una. La batalla final iba a ser como en un rascacielos, que iba a ser como un árbol enorme, donde en la punta, como en la copa, están como batallando como los animales más importantes, digamos, como los que están O sea, ahí viendo el mundo. A lo Bruce Willis, a lo Bruce Willis duro de matar, o sea, Torre Nakatomi, una Al vaina menos, así. sí, exacto, sí. No, Okay. iba a ser, sí, iba a ser como de ese estilo. Iba a tener elementos de Batman, además, porque también Batman es como el que el me parecía algo bonito como para poner un murciélago, y entonces el murciélago tenía que tener relación con Batman de alguna forma. Entonces también iba a haber alguien volando como sobre el edificio, como dando vueltas. También en el primer capítulo de Animales Ciudad, ahí acaban de salir dos, y van a ser tres, pero el tercero no lo sacamos. En el primer capítulo, de hecho, termina con que se incendian, digamos, muchos edificios, y la gente sale de las casas por las ventanas vestidos como pájaros. Y empieza a haber también como una. Ahí justamente también había como una pregunta de igual eso es real o no, porque también puedo volar o no. Como hay un punto donde yo me creo pájaro, pero puedo volar, porque eso ya también es como otro nivel. Y aparecía, entonces había como la momento donde parecía que podía ser un suicidio realmente lo que estaba haciendo el personaje. Y también había un juego con eso, como con qué tan real es como la alucinación, y quedarte tanto por confiar yo en lo que veo. Entonces, todo eso tenía ahí como su lugar. Ese también era un proyecto como bastante envergadura. Uy, sí. Pues, bueno, No, no, está sí, complicado. va. Bastante ambicioso. Bueno, aquí vamos con la colección 2015 y aquí ya Eso. tenemos entonces estos tres títulos, ¿no? Monstruos, en la que trabaja Juan Dapo y otro Juan Dapo pues hace parte ahorita de Estúpido Nerd, ¿no? Sí, correcto. Claro, ya, y ese man ya se cotizó. Está El Oro de Silencio con Camilo Aguirre, también otro gran Correcto. ilustrador que ahorita también anda en residencia artística y como moscas, ¿no? Entonces, Entonces, hablemos desde las imágenes, pues como para no adentrarnos mucho, entonces vamos a ir mirando, bueno, como mozos y todo listo. esto y vamos contando. Listo. Exacto. Entonces, es con Juan Dapo. La colección 2015 es una colección especial porque en 2015 nos ganamos una beca de IDARTES que nos permitió financiar una buena cantidad de cómics, fueron cuatro.
Aquí solamente hay tres, pero es que el otro está, lo pasamos para otra categoría, que es la de ciencia ficción. Entonces, bueno, el 2015 igual es, conocieron la beca y yo empecé a reclutar, digamos, un Dream Team, unos ilustradores que fueran así como de listo. Vamos a hacer algo más o menos grandecito, vamos a mirar bien como la calidad, cómo vamos a subir como el nivel, vamos a eso, digamos, a proponer ya proyectos que fueran más. Ya como tenía la capacidad de simplemente contratar a la gente, digamos, ya no tampoco era como una cosa tan con las uñas. Entonces ya dije, bueno, listo, podemos hacer 10, intentemos hacer así unos buenos proyectos que ya fueran, no sé, como además eso, como conocer nueva gente, como nuevos estilos y abriendo un poco las cartas hacia afuera. Entonces con Juan Dapo hicimos este que se llama Monstruos. Y es un cómic que pasa en dos niveles. Comienza como un niño que está en un planeta, en Marte, algo así. Digamos que no se define, pero estaría en Marte. Y tiene unos amigos que son animales y que lo acompañan. Y luego él se despierta y es un hombre de mediana edad y como tiene que ir al trabajo y es aburrido y tal. Y entonces los sueños de él empiezan como a mostrarse como que hay una. Digamos, los sueños de él se refieren a su realidad, pero son como una forma diferente, una forma, digamos, mágica de ver como su realidad. Entonces, él está en la oficina y la oficina también hace como cosas ilegales y les cae a la policía. Entonces, ahí también por eso es que llega la policía como a cascarles y ellos están ahí peleando. Y luego lo noquean y entran otra vez en el sueño. Y entonces, otra vez es una película diferente. Ya no es Marte, pero entonces ya es Indiana Jones. Y pues está ahí la mitad como el niño y está con su perro, habla y como que los amigos también tienen relación como con la gente que está a su alrededor. Y él intenta como desenredar la realidad, pero a través del sueño. Entonces tiene diferentes como escenarios dentro de los sueños que son como un poco arquetípicos. Saludos, Daniel. Vea, Me vea. encanta que aquí además tiene muy bien hecho este ya todo el sistema, toda la estructura que ya salen los mensajitos ahí, como que me dice, ay, todo bien, ¿cómo vamos? Me encanta. Bueno, el caso es que eso, él tiene, él se mete en otros, sí que vuelvo un momentico, se mete como se mete como en esos escenarios diferentes y al final está como Titania, que es como la jefa, la final. Entonces que mujeres se los amenaza realmente como con tragárselos y ahí tiene a pesarse a los amigos, bla, bla. Y básicamente él tiene que encontrar como la solución a sus problemas dentro del sueño, porque la mitad de la historia es dentro del sueño. Entonces por ahí se desarrolla la historia. Okay. Rodrigo, mira, nos escribe acá Heidi Muscus, nos Heidi. manda unos saludos muy, muy, como siempre, muy, muy fraternos, y pregunta: ¿todos los guiones son de Rodrigo Lucio o Rodrigo tiene otras variantes en la oficina, variantes que escriben los guiones? ¿Cómo es esto, Rodrigo? Es una buena pregunta, sí, claro. Digamos que hasta aquí sí. Más adelante vamos a ver unos que son trabajos personales de artistas que hemos publicado proyectos de ellos. Y no son tantos, entonces digamos que tenemos una categoría específica para eso. El resto sí son todos míos. Todos estos son guiones míos, lo anterior y lo que sigue casi todo también. Entonces, sí. Luego, cuando vea trabajos personales, esos específicos no, pero son unos muy específicos. Bueno, pero este monstruo es realmente como que sí escribiste pensando en Juan Dapo, porque Juan Dapo es muy cinéfilo, ¿no? El Bien. man es muy, muy conocedor del séptimo arte, hermano, y creo que le pegaste, ¿no? Como que le diste Creo ahí, que digamos, sí. como tela para cortar. Digamos que es también la idea. Yo de alguna forma, incluso con los guiones, me parece que es bueno trabajar pensando en el ilustrador, como que no es tanto como el guión de una película, como que, ah, voy a hacer mi proyecto y es mi proyecto, algo así, sino más bien como el cómic es algo más, que se puede trabajar más, digamos, se puede modificar más, se puede como dialogar un montón mientras se hace con el artista y además el artista también generalmente cambia mucho el como lo que uno tenía pensado o le mete sus propias cosas y pues lo digamos que le da su propio tono.
Entonces, yo sí pensaba en cada uno de los proyectos. También comenzó, digamos que comencé creo que más fuerte en el 2015 con esa colección. En diseñar, digamos, tener una estructura y una idea del tema central, todo, mirando al ilustrador, como de, bueno, ¿qué le quedaría bien? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le funciona gráficamente? E intentar demostrar eso. O también, incluso también, si ya tenemos más confianza, pues también como que quiere experimentar, digamos, incluso también como, bueno, le sale bien esto, pero entonces le gustaría como mandarse hacia este lado. Que le funcionaría. Y como anda, me funcionó muy bien. Este Loro y Silencio, le tengo una lástima especial porque, bueno, fue un proyecto que intentamos hacer como medio diciendo cosas políticas, sino que, qué sé yo, digamos que también tiene su peso. Era sobre el oro en sí mismo. Digamos que el oro tiene como una. Tiene un peso simbólico muy fuerte y queríamos, con Camilo estuvimos hablando de arte sobre eso, como queríamos mostrar como el otro lado, digamos, como que el oro y silencio justamente es un juego con la frase el silencio es oro, como que el silencio es muy valioso, pero entonces también el oro y silencio es como que dice otra cosa que no tiene nada que ver y que es más, y que tú ves como más fuerte, como que por un lado, hace un poco de referencia a la muerte, como que el oro igual es como que como significa algo muerto y o también puede ser como de mafia, como de callado, callado porque no, digamos que esto no es, o esto no es tuyo y usted se lo robó, o usted sabe a quién pertenece y no quiere volverse su enemigo, o cosas así, como que el oro tiene un poder de silenciar, como eliminar, neutralizar a la gente. Y la historia sí se trataba como de alguien que sabe que al sacar el oro del lugar van a destruir el lugar. Como lo difícil que es hacer algo con eso. Como la imposibilidad de hacer algo con el conocimiento que uno sabe que. Como con un conocimiento que es radical. Pero que a la final, y todo el mundo lo sabe, y uno a la final no, como que no puede oponerse, incluso le termina ayudando porque uno está como involucrado en eso y porque el oro también de alguna forma lo seduce a uno también. Entonces el personaje principal está un poco perdido en ese lugar donde no, donde quisiera oponerse, pero como que el poder del oro mismo y el poder también como de la gente que maneja el oro, la gente que lo extrae, es demasiado grande. Y lo termina seduciendo a él, lo terminan como atrayendo hacia ese lugar, y él termina como siendo parte de la destrucción misma y de cómo eso le cuesta a él, pero tampoco puede, digamos que le toca una lucha como muy hacia arriba, muy como muy sin esperanzas. Claro, o sea, Entonces, esto me recuerda mucho, me remonta, pues, digamos, a el señor Carranza y todo el tema de las esmeraldas, ¿no? Que eso también era un claro. feudo muy particular y también me recuerda mucho, pues, las novelas de fantasía, en especial Señor de los Anillos, cuando Frodo por poco y cae víctima del anillo, ¿no? O sea, el poder del anillo lo empieza a seducir a tal punto que él dice, ah, ¿para qué lo destruyo? Mejor me quedo con él y ya te quitamos esa chimba, ¿no? Claro, Entonces aquí como que se ve lo mismo, ¿no? Como él, a lo que él tiene que oponerse o luchar, lo vuelve o lo atrae tanto que lo arrastra, lo jala y ya como que él no tiene fuerzas para salirse, sino, ah, ya, dejémonos, ¿no? es que a mí me gusta pensar en eso porque es el Señor de los Anillos, el anillo es un símbolo de poder muy fuerte, donde como que el poder, también es como que nadie sabe cómo usarlo, eso también pasa con el poder, digamos, como que dicen, ah, sí, yo lo tengo, aquí está, pero es más fácil que me destruya a mí a que yo haga algo con esto. Y eso tiene que ver como con esos lugares de poder, digamos que en este cómic también el personaje tiene como información valiosa. Y como que eso, ahí también es lo mismo, es como que bueno, pero es con esa información más fácil que me jodan a mí, porque la tengo, porque lo sé, a que yo pueda realmente como hacer algún cambio en el mundo. Y más bien debería, y justamente más bien debería como dejarme llevar y simplemente ser parte como de esta mafia y pues coger mi tajada y como sería más fácil. Entonces también como que esa es la forma en que uno se deja llevar de anillo, pero obviamente también.
es la forma en que uno se corrompe, como que literalmente esa es la forma en que uno se corrompe. Entonces, pues es una decisión muy difícil porque también todos lados mal, como que por todos lados igual hay una pared y toca como estrellarse de alguna forma. Entonces, con eso queríamos hablar de este, como con este cómic y que. Y como que es una historia también de la realidad, ¿no? Como que también hay un punto donde sí nos afecta realmente, porque en este país también, pues hay muchas riquezas que igual explotan todo el tiempo y como que nadie tampoco, la gente que los explota, no, ellos no entienden bien el valor de lo que están haciendo. Entonces también hay un punto donde es muy duro que como que esa riqueza al final también termina siendo. Pues derrochadas de una manera como torpe, porque la gente pues como que les quiere agarrar y les quiere como tener, pero no sabe lo que valen realmente. Entonces el oro también ahí también, como que en la historia también se dice que, digamos, tiene un valor diferente el oro adentro de la tierra, como enterrado, a cuando uno lo saca. Es que, como que el valor siempre es alto, pero es diferente el tipo de valor. Cuando lo saca ya vale mucho para venderlo, lo que sea, pero adentro también tiene un valor como para la tierra en sí misma, como que tiene una, también tiene una carga, pero es otra y es como de, qué sé yo, si lo dejamos ahí puede que la tierra esté muy bien, justamente, como que tal vez dejarlo ahí sea como también un acto en sí mismo, de como de cuidar y valorar, pero pues bueno, Vale. eso. Bueno, sigamos en la siguiente, como Eso, ¿no? moscas. Uy, fue marica. Sí. Como Moscas es el proyecto que tuve con Midi. Eso fue bien interesante porque él se metió también como en el cuento de la edición un poco. Y terminamos haciendo este híbrido entre cómic y libro álbum. Como que está en la mitad de los dos. Tiene viñetas y tiene como la secuencia, pero el texto lo pusimos abajo y pusimos los diálogos. Diálogos también podrían ser digamos, son largos más o menos diálogos, son como un poco más cuento, como la narración. Y ese ha sido como uno de nuestros bestsellers por un buen tiempo, porque es muy bonito, tiene otro formato, un formato horizontal. Ahí también, esa fue la primera vez que ponemos un formato horizontal, con las páginas todas negras en vez de blancas. Y como con este tono que él le pone, que es como. Entre una línea medio ruda, pero que es como, igual es bonito, es como tierno, es un poco las formas, como las figuras. Entonces, claro, ese tiene también tiene su lugar especial. Esa es una historia sobre unos insectos que tiene una banda de punk. Bueno, realmente ahí le dicen shitcore, como tiene una banda de shitcore y como que, somos rebeldes, lo que sea, pero les va re mal, claro, y entonces se pelean entre ellos. Entonces, claro, la abeja es como la abeja del grupo. Entonces, como que ella tiene como sus movidas. Y la que le pelea, que es como la agresiva, es la mantis. Entonces, también hay una escena en que la mantis ahí como se pone ahí, bueno, listo, ¿cómo es la vaina? Y pelean y tal. Y luego, qué sé yo, es una cosa como muy urbana donde van a un bar y la droga del bar es como la fruta transgénica, que es como si estuviera como adulterada, digamos, como una droga especial, ¿verdad? Y se meten con la mafia, y como que no saben, están un poco perdidos, pero es como una historia muy urbana sobre cómo a uno le va mal y termina embolatado en algo mucho peor. Digamos, aquí en la derecha está el sapo, que es como también el enemigo final. Que pues claro, a todos los insectos les va mal con un sapo. Entonces ellos también tienen que enfrentar eso, pero es como parte de la magia, entonces, de la mafia, entonces tiene sus reglas y eso, digamos que No, ese es y más urbano. sí, pues para quienes no conozcan, pues Midi, ¿no? Él empezó en el proyecto Abisal, si mal no estoy, ¿no? Empezó con los escupitojos, ¿no? Que era una recopilación de ilustraciones justamente de criaturas. Y en este momento, pues él ya está más como en una labor, más como de tallerista en Suba, si mal no estoy, ¿no? Trabaja mucho, pues como con los estímulos también de creación de arte, ¿no? Y pues siempre ha mantenido un estilo que es también lo que vos decís, ¿no? Como entre el libro arte, el cómic, también como entre el grabado, el tramado. Y es un,
yo creo que es uno de los más pacientes. ¿Sabes? Los trabajos de él demuestran realmente paciencia. O sea, realmente es de los que se sienta ahí, hace el tramado, ¿no? Es muy cositero, vamos a poner ese término, muy cositero con sus imágenes, Sí. ¿no? Y eso también es lo que lo hace interesante, y por eso yo creo que también, justamente eso de bestseller, ¿no? Que muy pocas veces, digamos que en mi caso también hay unas ediciones que son bestseller que uno dice, se vendieron solas, y otras que uno dice, no, ahí tengo todavía stock, que nadie le interesó, ¿no? Pero suele pasar. Sí, no siempre. A mí me parece también que él trabaja mucho como con animales y le queda muy bien. Digamos que él también se lo diseñé mucho porque él estaba trabajando, creo que todavía trabaja mucho con insectos, como con escarabajos y como con... Sí, bueno, con diferentes insectos y él les hace mucho, eso, como mucho detalle, como que les pone mucho... Mucho cariño a los detalles de cada cosita del insecto, porque pues los insectos igual también tienen pues una morfología que uno no, si uno le pone cuidado, uno se como que uno se acuerda de lo grande, pero tiene mucho detalle y es un detalle pues medio loco, como son cosas, como si uno mira un insecto como de cerquita, eso es de pesadilla, como que esas cosas como de, dan ganas de, como que incluso la mente lo bloquea a uno, como que hay muchos chusitos ahí, como que no quiero saber todo. Y él, en cambio, sí le pone mucho, como mucho detalle a eso, como cada cosita. Ahí no le puede ver a la abeja como los pelitos, como que así son, como que desde cerquita uno vería eso. Y Sí, sí, él sí. también hace muchas cosas como de pájaros, de cosas de animales. Entonces, con él también yo creo que eventualmente podemos trabajar otra vez en algún momento. Che, Me bueno, parece bien sigamos. posible. Uy, ve, aquí traemos una categoría dura, una categoría que nos gusta en este espacio, ciencia ficción. Exacto. Vamos a tratar de condensar porque no, aquí se nos puede ir toda la hora y no. Vamos a condensar porque vienen más Claro, cositas, pero bueno. sí. Ciencia ficción, tenemos tres títulos, justamente Rubén, ¿no? Rubén Martínez nos ponía el comentario de yo me quedé en Sweet Dreams Café, vea, ¿no? O sea, que él los conseguía en Spooky House y leyó hasta Sweet Dreams Café y ahí dijo, oiga, ¿qué pasó con este proyecto? Y mira, Rubén, ahí te damos la sorpresa. Vea, bueno, ciencia ficción, aquí tenemos conocidos de la casa como por ejemplo Julián Naranjo, ¿cierto? Maese Naranjo Correcto, acá. correcto. Él es el autor de todas estas, digamos que con él fue que abrimos la rama de ciencia ficción. Ok, bueno, vamos entonces con Sweet Dreams Café. Entonces, bueno, Sweet Dreams también fue el primer proyecto de ciencia ficción que intentamos hacer como, bueno, vamos a hacer algo como que sea bien futurista, bien con el tema. Entonces, aquí es que lo planteamos en la primera página, así como está ahí a la izquierda, que es como un restaurante normal. Y luego hay un tipo que se ríe como de una manera muy extraña y alguien para el tiempo y salen ahí como unos trabajadores del tiempo y le abren la cabeza al tipo y el tipo resulta que es un robot. Entonces uno se da cuenta que la mayoría de la gente ahí son robots. Ellos están hablando como entre ellos los trabajadores y uno se da cuenta que todos la gente como de ahí son robots. Entonces, como que hay un punto de que para quién es la realidad. Y hay como hay algunos humanos ahí, pero entonces la idea es sugerir que en Apocalipsis como que nadie, primero de todo hay muy pocos humanos y segundo nadie quiere vivir la realidad como que es, como que la poca gente que queda lo que quiere es como crear una realidad para los demás y engañarlos para que al menos ellos vivan bien, porque la verdad es demasiado fuerte. Entonces había diferentes capas de eso, había gente que era robot, había gente que era también como hologramas. Entonces también, digamos, como que la gente más perfecta era hologramas, y hay un tipo que cuando ya vuelven a poner la realidad como para que ande normal, el tipo se da cuenta como que las mujeres hermosas que a él le gustaban, lo que sea, son hologramas, y también tiene que ver como con su propia realidad. Entonces como que, yo persigo esto, pero eso no es real. Entonces, ¿hasta qué punto yo soy real? Y esas cosas. Y era también eso, como una cosa muy sencillita, creo que se tenía 16 páginas, algo así, o incluso menos, algo bien cortico. Y simplemente eso, mandar la idea de, ¿y qué tal que el mundo no sea real? ¿Qué tal que toda esta gente sea robots? ¿Qué tanto vale la vida si la gente que uno admira igual no está ahí? Entonces, ese era algo como ¿No? eso, nuestro primer intento como de cruzar la línea por la ciencia ficción. ¿No? Y mira, yo no sé si de pronto fue intencional, pero esto me recuerda mucho revistas como Zona 84, Tutein, ¿no? Las revistas Tutein de España,
el Vale, estilo, sí. por ejemplo, de Matías Schuten, ¿no? Un ilustrador germano muy extraño que tenía El sueño del tiburón. O sea, una cosa que uno decía, Sí, oiga, esos son interesante. cómics atípicos, ¿no? Una cosa que uno dice, oiga, este estilo rompe, ¿no? Con lo habitual, ¿no? Y creo que aquí entonces es donde está ese logro de Surreal, ¿no? Básicamente romper como con los estilos convencionales, comerciales y plantear estilos, ¿no? Como mucho más experimentales. Aquí, por ejemplo, vemos esta apuesta del maestro naranjo, ¿no? Con estas imágenes así como, yo lo siento como muy, muy, ¿qué? Muy de la línea de Gonshill, ¿no? De la línea de Gustav Klimt, ¿no? Como todo esto de... No sé si como una deformación controlada, como más, digamos, más expresiva que otra cosa, así como jalándole hacia la expresión. Sí, bueno, sigamos acá con desde lo profundo del vacío. Sigamos avanzando. Este, en cambio, era como, en ese me inspiré en un poema que se llama If, en inglés, o de Rudyard Kipling, que se traduce como sí, pero sí el condicional, como de si algo pasara, como si, y ese es un poema bien fuerte que él escribió para la Primera Guerra Mundial, como para los soldados, que es como de si puedes mantener tu cabeza mientras todo el mundo la pierde, y si puedes mantener, como puede ser, digamos, alguien, básicamente como si puedes como seguir adelante mientras todo se derrumba, vas a tener la fuerza para hacer las cosas que toca, básicamente, ¿no? Como que habría como que van a pasar cosas malas, van a ser difícil, y si tú puedes seguir, se puede lograr. Entonces, este era sobre un astronauta que estaba muy solo en el espacio y que leía ese poema como al principio, y luego como que había toda una digamos, él empieza a volverse loco poco a poco, como por la soledad, y al final tiene como que todo el poema vuelve a tomar como claridad, como palabra por palabra, mientras como que lucha contra los demonios que él mismo ha creado. Entonces, también era eso, como en el espacio y solo y como loco, y bueno, y hay demonios, no demonios, pero sí como criaturas espaciales sin forma que atacan. Entonces, también, bien, sí, no sé, como la idea era que desde el principio también la realidad se transforma por completo y ya no se sabe bien exactamente qué es, y todo, pero lo que se supone que no es real, igual afecta, como que esta criatura del espacio que él como que parece que se la inventó, igual sí que lo atrapa. Entonces también es como qué significa y de dónde viene, y que será la soledad solamente, o será realmente como un espíritu, una criatura del espacio. Oiga, pues eso me recordó mucho Interestelar, y recordemos que en esta película de Claro, Nolan saludos. hay un poema también que se vuelve como leitmotiv, ¿no? Como que todo el tiempo anda siendo reiterativo, Sí. y es un poema, no recuerdo el autor, pero sé que Rubén me regaló alguna vez un librito de este autor, no me acuerdo, pero el poema tenía que ver justamente como se llamaba Rabia, ¿no? Y el poema lo hace mientras él ve morir como que a una persona muy cercana, creo que al papá, ¿no? Y él lo escribe mientras él contempla cómo el papá desaparece, y él dice, tengo como que la rabia, la impotencia de no poder hacer nada, y está ahí al pie, Sí. pero no puedo hacer mucho, ¿no? Entonces el poema tenía que ver con la supervivencia, ¿no? Con el tema de lo que uno saca, ¿no? Para poder... Dylan Thomas, sí señor, Rubén, Dylan Thomas escribe este poema, Rabia, que es leitmotiv en la película. Y justamente es como el motor, ¿no? El motor que impulsa al protagonista para mantenerse y seguir el ciclo de transformación, ¿no? Entonces aquí pasaría lo mismo, ¿no? Como el poema se vuelve en Sí. ese leitmotiv, ¿no? En ese motor para el personaje y combatir la soledad, ¿no? Yo no creo que sea casualidad, yo creo que también en el espacio, al menos como uno como se lo imagina, como que en el espacio uno tendría que tener cosas como que lo amarran a la Tierra o que lo amarran a la humanidad, como a lo que uno se imagina de sí mismo. Entonces, la poesía yo creo que adquiriría como una fuerza. Espero también ciertos poemas que a uno como que le importen. Allá cuando como que no hay nada, como yo creo que son unas palabras importantes que se repiten, como que pueden trabajar, o para bien o para mal, también de cierta forma. ¿Qué más, Diego? Genial, El alguien que se acerca. Shaquen ahí Genial. nos saluda. Bienvenido, Shaquen. Claro. ¿Qué está diciendo? Se nos fue la onda por Shaquen, vean. Shaquen, hermano. Por saludar.
Bueno, El poema y la sí. reflexión. Como que eso, como que unas palabras que se repitan, igual yo creo que sí lo trabajarán a uno como, o para bien o para mal, también hay cosas que como que si uno se obsesiona, también como que quedaría una obsesión ahí pesada. Entonces, la misma idea en el espacio igual también como que se aplicaría. Y pues eso, el poema también es muy especial, entonces también como que en la soledad y como que ante la muerte o ante como el vacío, digamos, como lo impenetrable en general, como que esas palabras también como que cobran un sentido especial, entonces me gusta trabajar también eso. Yo también experimento, digamos, también como para poner una poesía ahí, como qué significa una poesía con un significado muy fuerte dentro del cómic y desarrollarlo. Pues, Listo, también fue. acá, uy, se vino aquí con la trilogía, al fin de la humanidad. Bueno, madre, esto yo creo Exacto. que es relativo, pero bueno, cuéntanos qué se plantea aquí en este fin de la humanidad. Ya era nuestra experimentación como con ciencia ficción dura, digamos, fue como, bueno, vamos a hacer una revista solamente de robots, de todos los personajes son robots, o los personajes importantes, digamos. Y la idea es que también haya peleas de robots, como que hay un mecha, bueno, no un mecha, pero sí como una nave inmensa, que es más o menos como un Transformer, y que tiene poderes así como de sacar láser y rayos, y luego hay unos androides que también son como humanoides, pero tienen como tremendos poderes, y entonces al final hay una batalla final así como entre robots, y la idea era esa, como bueno, vamos a volvernos locos con ciencia ficción así pesada de batallas de robots. Entonces, la historia es más sencilla, es como una cosa de, ah, bueno, todos los robots obsoletos fueron mandados a la luna en algún momento, y allá están como en una colonia que nadie le importa, porque, ah, bueno, que ellos se arreglan ya, que se limpien y que como que y siguen recibiendo robots. Y hay unos robots que, digamos, que dirigidos por un tipo de androide que tiene cabeza humana, pero que es de la cabeza como le salen unas patitas de araña y ya. Como que ese tiene una cabeza humana, entonces es como más pilo. Y coge otro robot y con la nave, que es un Transformer, pero también es como un robot, tiene cierta conciencia. Él se lo roba y los tres viajan a la Tierra y quieren conquistar la Tierra y quieren como de eliminar la humanidad y devolver, como digamos que como son obsoletos, además están ofendidos, sobre todo el de la cabeza, como que no le gusta que lo vayan a mandar a la luna con todos esos robots ahí obsoletos, entonces dice, voy a volver y voy a matar a los humanos. Y aquí también, en la última página se puede ver como que hay un robot que le dice, bueno, pero tú eres humano, y el otro le dice, no, no, yo no soy humano, como ya no soy humano, prefiero ser un robot para poder matar a los humanos como más fácil, como que ya me pasó al otro bando y ya no quiero, ya no me interesa eso, entonces ahora quiero matarlos a todos. Y el fin de la humanidad, digamos que está representado ahí, tal vez no es como uno se lo esperaría, ellos en sí, ellos mismos no son los que acaban con la humanidad, pero sí, cuando llegan a la Tierra se dan cuenta como que el trabajo ya medio está hecho, entonces como que bueno, les toca avanzar, como que tal vez la pelea entonces entre robots y los humanos están por ahí perdidos como en islitas chiquitas, entonces también les toca como buscar a los humanos para matarlos. Entonces es un cuento ahí como de cómo vas a conquistar la Tierra, qué significa entonces llegar ahí como con todas las armas a conquistarla. Y eso, pues peleas, simplemente también como al final, como ya disfrutemos que esto es lucha libre de robots con láseres y con fuego. Uy, o sea que ahí faltaba ahora como los comentarios de, oye Raymond, esta jugada no me la esperaba, claro que sí, y ahí viene el Robotaker. Bueno. Y aquí viene ya una sección bien particular que son trabajos ya más personales, ¿no? Entonces, Sí. veamos qué tenemos por acá. Uy, bueno, aquí estás con Juan Pablo Solarte. Uy, gran ilustrador. Juan Pablo Solarte, gran ilustrador. Claro. Jim Pixel, ¿no? Ah, bueno, son las tres, ¿no? Son como. Sí, son los tres números que hemos sacado de GPixel, 1, 2 y 3, y hace pues humor negro gore, tipo gore, así como que él tiene su personaje que es Jim Pixel, y Jim Pixel o mata a alguien o se muere en cada una de las historias. Además, porque cada revista tiene varias historias, tiene cuatro o cinco historias. Entonces, él todo el tiempo está o matando gente o muriéndose él, como que alguien lo mata de manera locas. Entonces, digamos, esta es la sección donde yo no escribí nada. De Jim Pixel, ese es el proyecto de Juan Pablo. Entonces, él lo contactamos en Cali y pues como que hablamos y funcionó. Entonces, publicamos esos tres números. Aquí tenemos una niña surreal que nos viene a acompañar, una niña surreal. Saludando. Hola.
Sacude como, ah, no, qué va, déjeme. Yo prefiero mirar por mi cuenta. Sí, ok. Eso. Entonces, ah, bueno, este que es bien hermoso, ¿no? Con Carlos de Sí. Armas, que vienes trabajando hace ya un buen tiempo, y pues Carlos realmente tiene un trabajo impecable de tramas, ¿no? Es envidiable, ¿no? La Sí. forma que lo que él trabaja. Y justamente yo tengo ambos, ¿no? Tengo el torcido y el séptimo sello, que es hermosísimo, y es como una interpretación, ¿cierto? Como una apropiación de la película El Séptimo Sello, ¿no? De Ingmar Bergman, si mal no estoy, donde actúa este actor que va a ser como el villano por antonomasia, ¿no? Este señor Von Sydow, que hizo de Ming el Despiadado, hizo de Just Dredd, ¿no? En Just Dredd es el juez mayor, ¿no? Y también actuó en el, ¿cómo es? En Minority Report, ¿no? Bueno, el tipo ya después se volvió como villano, es decir, ¿no? Ahí sí ya yo Max no. von Sydow se llama el actor que encarna el caballero. Y la muerte sé que es otro actor, pero el caballero, Ah, el caballero dice, ah, sí, no, yo le estaba viendo la muerte, yo como, y la muerte no la No, la reconozco. muerte sí no me acuerdo el actor, ¿Cómo pero la esa película es chévere, ¿no? Ya. Sí, a mí me parece, además, a mí me parece bonito porque sí, al personaje principal, al caballero, uno lo ha visto en más películas, pero ahí está jovencitico, súper Sí. jovencitico así, y como, sí, como, además ellos son esos, son esos suecos ahí como estirados y como que tiene como una parsimonia, y como que toda la película es muy parsimonia, es muy, sí, muy lenta, como de contemplación, pero es muy fuerte a la final también, como que todo lo que dice es fuerte y es muy simbólico, a mí también me gusta que es muy simbólico. Entonces, bueno, Carlos, eso, el torcido es como lo que él ha hecho, como pues, un trabajo como de muy propio de él, como cosas sueltas. Y el séptimo sello, igual sí es, digamos que especial también porque se abre y todas las páginas son doble páginas. Entonces, tiene como este juego en que también es como la idea de estirarlo como cine, digamos que tenga una. Sí, exacto, el séptimo sello está basado en la película. Es un homenaje a la película de Ingmar Bergman, muy directo, y como con las mejores escenas, las escenas que más le gustan a Carlos, y como que puede más puedes representar también de una manera, además que se puede ver en la segunda imagen, que él igual juega con los encuadres, y como que le gusta como mirar cómo se vería y tal, pero entonces cada página es una escena, y como son doble páginas, y son así horizontales, la idea también es que tiene formato más o menos de cine, como que tiene como este alargado que se siente como haciendo referencia. Lo que llaman el widescreen, ¿no? En términos anglosajones, el Exacto. widescreen Exacto. 16:9, que llaman. Pero en papel, entonces es como que es otra cosa ahí de un formato mezcla entre cine y fanzine. Y con Carlos hemos trabajado en varios proyectos y con él, pues queríamos en algún momento hacer como esta estructura, hacer algo como más. Digamos, seguir haciéndolo, como ponerlo como algo que ya fuera instalado y hacer cosas de cine. Pero bueno, no nos dio el tiempo. En algún momento él ahora volvió a Argentina, entonces igual yo me imagino que trabajaremos, pero pues también ahí habrá que ver cómo se hace. Pero ese es muy bonito, digamos que sí. Y además él tiene como un tipo de trama que también, como que muchas veces parece grabado, muy, muy delicada, muy, muy cuidadosa, muy bien manejada, digamos, como las sombras, todo eso, es Sí. como unos contrastes, un nivel de detalle muy bueno. Sí, no, no, uno dice Moebius. No, Moebius, no, o sea, Carlos Moebius, ¿no? Quisiera. Mitología, pasado y futuro. Uy, ese es un tema también Eso. pesadito, pero bueno, miremos Ya este por entramos ejemplo. al Yo tuve la grueso. oportunidad de verlo porque Mateo lo adquirió, ¿no? Mateo lo tenía y decía, ¡una inversión dura! Pero vale la pena la inversión dura. Yo me quedé Claro. sin poder tenerlo, pero bueno, algún día será el milagrito y podré tenerme uno. Pero bueno, por lo pronto, pues cuando vi esto, yo dije como, ¡mierda! Esto es un paso más adelante en esa unión con Carlos de Armas, ¿no? Y es Sí. precioso, o sea, el formato alargado. El color es, ¿no? Es increíble, o sea, esto es una cosa, bueno, cuéntenos de esto. Esto fue inclusive publicado en otro espacio-tiempo, ¿no? Sí, correcto, en España, en Cantabria. Es Ok. que, digamos que este fue otra etapa donde, eso, como con Carlos empezamos a trabajar una novela y dijimos, hay que sacar una novela. Y yo tenía una idea como sobre los dioses y él tenía muy trabajado también los dioses.
digamos, por su cuenta, como digamos, los personajes los tenía muy claros, tenía como ya el tono ya definido, él tenía ya como todo muy bien hecho. Y yo tenía la idea de crear, digamos, una historia que fuera una mezcla entre mitología e historia antigua, para crear algún tipo de, como de canon unificado de mitología e historia, como de una buena parte de la historia antigua. Entonces, digamos que la Cámara de la Oscuridad del Olimpo sí fue un esfuerzo, fue el esfuerzo más grande que he hecho como en este campo, que es eso, crearse como un arco completo que abarque varios arcos pequeños y que tenga como todo una forma coherente de plantear algo que tenga que ver con la realidad, pero que también diga ciertas cosas nuevas. Entonces, bueno, digamos que aquí comienza con que Prometeo le dice a Zeus que, digamos, Prometeo fue encadenado por Zeus por traicionar a los dioses de varias maneras, digamos que él le robó el fuego y una cosa con los sacrificios. Y Prometeo, yo pongo ahí que Prometeo le dice a Zeus, igual yo puedo ver el futuro, yo sé que ya alguien me va a sacar de aquí y yo sé que usted va a caer. Entonces de ahí le dejo que uno de sus hijos además lo va a destronar, como que va a tener su trono. Y yo voy a esperar, voy a esperar, a mí no me importa. Entonces comienza con eso. Entonces ahí la idea es esa, Zeus igual tiene la profecía de que alguno de sus hijos lo va a destronar en algún momento. Y eso sí lo dijo Prometeo, básicamente, es como apuéstele, porque eso es fijo. Sí. Entonces, sigamos ahí como más adelante. Entonces, esa es la parte como básica. Aquí después nos encontramos con este personaje que está aquí, digamos, las tres viñetas de principios, un viejito, o la esquina de abajo a la izquierda. Ese personaje va a ser el primer mortal que nos encontramos, que es Edipo, que Edipo es un mortal, pero que está maldito. Entonces ha vivido hasta el día de hoy y luego en un sueño vuelve otra vez a vivir desde esa época. Entonces lo vemos aquí como recorriendo, digamos que él se sueña que está en la casa de los dioses y va a ser un personaje, digamos, que nos va a dar a los lectores la posibilidad de ver los actos de los dioses como alguien normal. Que también era como una necesidad a cierto punto de hacer una historia que fuera como de cómo los dioses cambian el mundo y cómo trabajan con reyes y como con generales y como que ahí está la historia grandota. Pero esto también significaba algo para la gente que no tenía voz. Y Edipo va a estar caminando entre la gente, entre los soldados, entre la gente de la calle, y va a tener como esa posición donde él, al principio aquí aparece como con los dioses, pero luego mientras va pasando todo en la tierra, él va a estar en esa posición de mirar cómo los dioses igual afectan como al pueblo raso, que realmente somos todos, como que realmente igual los grandes reyes o lo que sea son una manotada y el pueblo raso realmente es como la gente normal. Sí. Entonces, eso. Aquí digamos, podemos ver que él está también todavía, ahí a la izquierda de abajo, en toda la esquina, en el plato, ahí está Edipo, que él también está ahí, como que está ahí. Pero entonces, claro, los dioses entran y los dioses sí que son grandes, como que él estaba entrando por esa puertica chiquitica, los dioses sí que abren las puertas todas grandes y ahí están entrando como de Troya, que Troya vencieron a Ares y a Afrodita, que son los que están ahí en primer plano, y atrás está Atena, en todo el centro atrás está Atena, que Atena fue la que los venció, como que también la guerra era entre ellos, entonces ahí se pone como, bueno, ya pasó Troya y estos se quejan, ella está, digamos, Atena en cambio está bien. ¿Y qué pasa después de Troya? Como que quedan ahí provocados y es como que, bueno, haciendo de cuenta que Prometeo ya le dijo esto a Zeus, que eso, digamos, es algo que yo me inventé, pero pues también, digamos, que puede cambiar un poquitico el tono de toda la mitología que viene, si eso ya os hubiera dicho. Entonces, ¿qué significa Troya y qué significa como que ellos queden medio ardidos? Ellos quedan como con rabia de, bueno, ¿cómo así que me ganaron en Troya y además me hirieron? Digamos que los dioses nunca los hieren, y Troya los hieren a Atenea, a Afrodita y a Ares, los hieren a los dos por ayuda de Atenea, pero es como que, ¿cómo puede ser que me hieran a mí en una guerra entre mortales, tal? Entonces ahí quedan ardidos y ahí comienza también como que no, esto tiene que cambiar. Y ahí se forman los bandos. Sí. Así que siga. Bueno, igual ahí vamos avanzando. Esto es ya como que
Es el que se despierta ahí como en un campamento es Eneas, que Eneas, entonces es un príncipe troyano que sale de Troya y tiene como la misma, es como una copia de Odiseo o de Ulises, que los griegos hacen como toda esta historia de que Ulises tiene que volver a Ítaca y es como que tremendo viaje y no se sabe cuándo va a volver, bla, bla, después de Troya. Eneas tiene la misma historia, pero es una historia que se hizo 800 años después, que se escribió 800 años después y que lo escribieron los romanos para parecerse a los griegos. Entonces, Eneas tiene una copia de una historia que es como la Ilíada y la Odisea juntas. Primero como se llama la Eneida. Primero es como la Odisea, en que él viaja, pero no viaja a su casa porque Troya era su casa, entonces él está escapando. Viajas buscando como la tierra prometida, porque a él le dicen, usted va a ser el que va a dar a luz a un imperio completo, que es el imperio romano. Y entonces él tiene que viajar y luego tener como la guerra por la tierra. Entonces aquí planteamos eso, como que él es el hijo de Afrodita, además, Ulises no tenía casi favores de los dioses, tenía el favor de Atenea, pero muy esporádico. En cambio, Eneas sí lo tiene fácil, es como que Afrodita le dice, tenga ahí, venga, le doy. Y entonces eso va a durar. Si quieres, siga, vamos hablando. Sigamos, Digo, miren esto. aquí es muy bonito, digamos, a mí también esa escena es como con Eneas, me parece genial, es porque él ahí entra como Afrodita es la diosa del amor, entonces Afrodita como que le pone la cama, él llega como un reino desconocido donde hay una gran reina, se llama Dido, ese será el reino de África, hoy Túnez, que es donde será la ciudad de Cartago. Cartago después sería un enemigo muy, muy importante de Roma. Y entonces aquí como que eso, hay un amorío y tal. Y al final Hermes le dice, bueno, pero usted igual, ese no es, aquí no es, hermano, se tiene que ir. Porque aquí no verá, aquí su mamá le dijo, Afrodita le dijo, bueno, quédese aquí porque aquí está su amor. Pero Zeus no, la tierra prometida está más lejos. Entonces le dice, si se quiere quedar acá, quédese, pero entonces usted tampoco va a ser parte de la historia y deje que su hijo entonces sea el progenitor de la raza, bla, bla, bla. Y él le toca abandonarla. Entonces sigamos. Sigamos. Y cuando él la abandona, eso es también una escena muy, muy bonita, obviamente también es en la Eneida de Virgilio, que ella es como que se siente traicionada y de alguna forma también como que le había dado su honor y digamos, le había dado como, digamos que ella sí pensaba que él se iba a quedar y que iba a ser rey, como que iban a tener como toda la historia. Entonces ella se suicida en la playa, como por haber sido abandonada por él. Entonces aquí aparece como a la derecha, en el último cuadro, aparece como este dios alado con una espada, que es Némesis, que es la diosa de la venganza. Entonces como que ahí también Virgilio hace algo que es poner como la enemistad con Cartago, que sería en los 300 años antes de Cristo, algo así, la pone en Troya, que es 1200 como años antes de Cristo, algo así. Entonces, digamos que pone la idea de que igual Cartago iba a ser nuestra enemiga de alguna forma porque por este desplante. Entonces nosotros, eso, Virgilio solamente habla como la historia, nosotros ponemos a Némesis ahí y decimos, bueno, listo, Némesis queda ahí pendiente, nacida, y luego va a volver cuando Cartago realmente entre en guerra con Roma. Entonces como una cosa bonita como de ir hilando esas cosas. Aquí en cambio, entonces Eneas llega a la tierra de los latinos, a Italia. Y le dicen, ah, sí, listo, ¿no? Aquí también nos habló Apolo de su llegada, tenemos todo listo, se va a casar con mi hija. Y entonces el tipo dice, ah, bueno, pero como que es anticlimático, de alguna forma también se nota como que Eneas, por cumplir como con su destino de elegido, como que renuncia a su amor y a las cosas como de él como persona. Entonces a mí como que me gusta también poner ese otro lado de los héroes, como que los héroes igual. Claro, ganan esto como, ah, usted va a ser el padre del imperio y todo esto, pero lo que a usted realmente le importa, lo dejó atrás y se mató. Y además le maldijo toda la descendencia. Entonces, usted verá qué hace igual, así como que, bueno, pues, es su elección igual, como que usted también hubiera podido quedarse allá, pero entonces sigue acá y va a tener una vida con esta esposa que realmente, pues bueno, como que no es. No es la reina Dido que es lo como que lo flechó y todo, sino es como que ay, entonces como que piensas más o menos, como que sí que cumple con un montón de cosas, pero al final también a él como persona uno podría decir, bueno, pues igual tampoco le va tan bien. Claro.
también como esos contrastes. Aquí es el siguiente capítulo, que ya es Alejandro Magno unos años después, como 1000 años después, de hecho. Alejandro Magno entonces vuelve y va a ser como el que va a... Él le debe también como... Tiene una relación con Aristóteles, que Aristóteles ponemos que es como... que es Prometeo encarnado, digamos, como que tiene como... Como Aristóteles también tiene esta idea de, digamos, yo lo veo como este símbolo de alguien que da el conocimiento a la gente. Pusimos que fue algo como Prometeo, como el fuego, el conocimiento, como algo así, como que Prometeo encarna con ciertos motivos. Después ahí, eso sí no lo voy a explicar ahora, pero Prometeo encarna como con ciertos motivos propios. Y Aristóteles va a ser pues Aristóteles fue el profesor, el maestro de Alejandro. Entonces se plantea que Prometeo es como el que le enseña a Alejandro. El que educa a Alejandro, y Alejandro crece y él va a ser el que una todo el imperio como bajo un gobernante griego que es como les está haciendo como digamos les está haciendo está haciéndole fiel a sus dioses, digamos que también porque sea griego, entonces son como con sus dioses. Y ahí también se empieza a hacer la diferencia de que podría haber otros dioses, pero entonces los griegos son como los de Alejandro, los de la persona. Entonces también es como que él con eso ya arma cultura, digamos, como que es como que, bueno, vamos a ampliar el imperio y que seamos como griegos. Entonces, bueno, ahí está haciéndole como, ahí está visitando a Aquiles, que él, cuando visita a Troya, se vuelve a Troya y visita como la tumba de Aquiles. Entonces, eso también es histórico y es también como que lo quisimos poner ahí, porque él se considera a sí mismo como un nuevo Aquiles. Entonces, él también es descendiente incluso de Aquiles. Entonces él va y como que paga sus respetos y de alguna forma le promete a Aquiles que él va a como a seguir con el proyecto y como a terminar con la guerra, además, como que esta guerra con los persas de toda la vida va a terminar acá bajo mi mando, va a terminar, pero porque yo mando. Entonces, bueno, eso. Exacto, vea. No, Digamos, bien aquí eso. hay, aquí esto es como una batalla. Eso es para mostrar también como como la batalla sigue en nivel de arte, que es como que aquí está eso, Alejandro. En el caballo dorado y también es histórico. A él le pegan, digamos que él está como contra tres tipos y mientras él mata a uno, el otro le va a pegar por la espalda y cuando le alza la mano, llega otro tipo y le corta el brazo. Digamos, cuando ya le van a matar, que está por lo tiene ahí, llega otro tipo por detrás y le corta la mano. Y históricamente es un general, pero aquí nosotros ponemos como una, digamos, el general sería como este personaje que tiene capa roja. Que va a ser alguien específico y que tiene como cierto peso ahí. Entonces Alejandro también era eso, que era un tipo loco que iba como en la punta de la batalla, como digamos en la parte del frente de la batalla, ahí, y que el tipo estuvo a punto de morirse 1000 veces. Él murió de chepas y eso también es como parte del mito, pero él sí ha podido morir muchas veces ahí como por puro riesgo como de mandarse. Vea, unas páginas muy bellas, dice acá Rubén, y también nos comenta Estela Jaime. Estela, bienvenida, qué trabajo tan impresionante. Claro, es que esto es, mejor dicho, como un coffee table, o sea, es como para degustar con un tinto largo, hermano, y echarse ahí, ¿no? A profundizar en esto, porque sí, cada página es una lección magistral de narrativa. El color, ¿no? La atmósfera que se va imprimiendo, ¿no? Y eso da cuenta también, digamos, pues de lo que nos va contando, lo digo, ¿no? Digamos, este conocimiento en la literatura griega, ¿no? Porque es que la mitología, lastimosamente, pues Hollywood la distorsiona y la lleva como a un término palomitero, muy palomitero, ¿no? Como, ay, palomitas con azúcar y gaseosita, chévere. Pero es decir, se pierde como el zumo, ¿no? La sustancia misma de la mitología y se vuelve más como la misma, el leitmotiv, la estructura clásica, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno ve Furia Titanes, uno ve otras cuentas y uno dice, no, esto es relato gringo, pero con elementos de mitología griega, pero es gringo, es decir, no, no es griego, ¿no? Aquí ya estamos viendo, justamente es como esa apuesta de recuperemos lo griego, recuperemos como toda esa retórica y como esas descripciones, ¿no? Y eso es como lo bonito de esta iniciativa, ¿no? Y que además ellos lo ponen muy de los buenos y los malos, que también es como parte de su estructura de fórmula y básica. Y lo interesante no está ahí, lo interesante de esos mitos es, a mí me parece, además aquí también quisimos resaltarlo mucho, es ver cómo los dioses a través de su poder, el amor, entonces Afrodita a través del amor, Ares a través de la guerra, Atenea a través de la sabiduría,
cómo a través de eso influyen, pero no son buenos ni malos, es simplemente como la sabiduría no es ni buena ni mala, o la guerra tampoco ni siquiera es ni buena ni mala, sino que es como de cómo actúa. Y entonces, claro, las consecuencias de la guerra generalmente sí son malas, pero es porque hace esto. O la sabiduría también puede ser muy buena, lo que sea, pero también, digamos que cada uno de los dioses tiene su poder y también tiene como su talón de Aquiles a partir de su poder, como que. Y ahí también se va a explorar, digamos que la guerra también es como torpe, Atenea en cambio, digamos, es muy sabia, pero ella no tiene tantos aliados, que también es como lo que pasa con la gente sabia, es como que pues, hay algunos por ahí, pero no todo el mundo la escucha a ella, entonces cosas Claro. así. Apolo, digamos, lo sabe todo, pero no, él no le dice nada a nadie, también es como que bueno, entonces es paradójico, como que quién Claro, utiliza ese porque tipo el oro de vale, el oro es silencio. Exacto, El sí. oro es silencio. Bueno, mírenme esto, ¿no? Sí. Mírenme esto y pues vean cómo hay atmósferas muy luminosas, hay atmósferas muy oscuras y yo creo que ahí va marcando también como el tono, ¿no? Digamos que aquí hay un trabajo impresionante de eso, ¿no? La conexión con el color, con la distribución de los paneles, ¿no? Y lo que va logrando en el lector, ¿no? Yo creo que aquí ya más de uno siente el efecto y dice, no, no, ¿dónde consigo esta vaina? Porque ya quedé tentado, ¿no? La idea de esta presentación es tentar a la gente, por supuesto. Sí, eso quisiera yo también. Ojalá que se publique por acá. Yo estoy intentando publicarlo acá en Colombia, porque la distribución desde España no está muy difícil que llegue acá. Eso está como todo para allá. Pero sí sería buenísimo que acá se pueda imprimir, porque yo creo que aquí hay buen público para el libro. Sí, Aquí no, no, digamos yo. es. ¿Cómo? No, no, que sí, que aquí yo por lo menos ya sería uno que me bote en plancha a conseguirlo, hermano. Gracias, sí, exacto, sí. Eso es lo que necesitamos. Esa actitud es la que se necesita Sí, acá. sí. Bueno, entonces digamos que bueno, si quedamos avanzando más medio rápido porque sí hay un montón. Este es como de Aníbal. Todo esto es de Sí. Aníbal porque Aníbal llega y promete, digamos, el anterior promete, como cuando es niño promete como ser enemigo de Roma. Aquí en cambio entonces es como que ahí hay un pastor prenormal en las montañas y de repente a través de las montañas llegan los elefantes, que es como también una cosa demente de ese momento porque uno dice, nadie ha visto elefantes en ese lugar del mundo. Entonces cuando llegan son como monstruos horribles y hay gente montada encima, digamos que ahí como están. Son de guerra, entonces debe haber sido como un impacto demasiado fuerte. Aquí también es como con Arquímedes, que mientras están en guerra con Aníbal, Arquímedes también, digamos a Siracusa, que es donde vivía Arquímedes, en Sicilia, también los romanos están llegando a conquistar. Entonces Arquímedes por un buen rato se defiende él con su gente, con catapultas y digamos. Él justamente, no me acuerdo qué más hacía. Él tenía varias trampas. Ah, también tenía una trampa como que espichaba los barcos o algo así. Él simplemente era un viejito, pero un viejito que se inventaba máquinas y las máquinas de guerra de él funcionaban súper bien. Entonces, digamos, aquí se muestra eso, las catapultas que se bajan a los barcos a distancia. También tenía eso, como algo como que los que están cerquita, como que los espichaban, no me acuerdo qué. Y él tiene incluso un mito que como que tenía un lente que concentrar la luz del sol y incendiar los barcos, pero eso sí es muy difícil que sea verdad. Como sea, que no. es el Tony Stark de la época. Exacto, sí. Arquímedes era Tony Stark de la época. Entonces también queríamos hacer como su pequeño lugar porque él lo logró. Digamos que Siracusa no tenía mucho poder, pero por un buen rato estuvieron resistiendo a Roma porque Arquímedes tenía unas ideas buenísimas, entonces como que no dejaba pasar a los romanos. Los romanos seguían mandando gente y a los romanos les importaba perder un montón de personas, como que ellos igual iban mandando soldados y es como que vamos a arrasar de alguna forma aunque se muera toda la gente que tenemos. Y Arquímedes igual pues decía como, sigan mandando que yo aquí los atiendo. Entonces, Bueno, pues, vea. eso No, también entra. y Siracusa sé que es una referencia también muy importante, por ejemplo, en relatos como Sinbad el Marino y otras historias también como Claro. de corte de aventura marítima, ¿no? O sea, Siracusa es un punto Es que es como importante. central en el Mediterráneo, como que es una de esas. Sicilia está como en la mitad, entonces yo creo que es de esos lugares que la gente pasa todo el tiempo por ahí, con un puerto donde, pues también justamente es bueno controlarlo, un puerto muy central que los romanos también quieren controlar por eso. Aquí también está Aníbal, entonces ya como en la derrota, que también, pues espero que no sea un spoiler, Aníbal pierde. Es que lo lamentamos, querido público, pero Pequeño spoiler, Aníbal eventualmente. Digamos que igual hay una forma como muy compleja en la forma en que pierde, digamos, la forma en que lo derrotan. Entonces también está genial. Eso también está como incluido ahí, como de, bueno,
Ahí tiene todo su cuento, pero entonces Aníbal aquí está como en el último momento donde, como que él le toca 16 años ahí como dando vueltas en el territorio enemigo, y el tipo se cansa, el tipo en algún momento ya es como que, bueno, ya no sé más qué hacer, entonces pues le toca resignarse a Bueno, que. de aquí nos manda un saludo Januel Macó Monroz, gran amigo de la casa, un saludo. El hombre del asedio, el hombre del asedio y las cartas. Correcto. Bueno, nos saluda Exacto. por acá. Uy, miren Ahora, esto, y ¿ah? este no es el final, era intermedio, pero lo puse al final porque también es las Moiras, digamos que es una escenita muy chiquitica en intermedio, en que salen las tres Moiras, que son como las guardianas del destino. El hilo de ellas, los hilos que ellas tejen son los hilos del destino. Entonces, ahí hay como una profecía que ellas dicen que también es como que me parece también bonito jugar con eso, como jugar con la forma en que los dioses también más antiguos, como los que ya ni siquiera son como los del panteón, que son como los normales, sino las Moiras o qué sé yo, los titanes y todo, como ellos también tienen como un tono diferente, y el tono de ellos ya es como que ellos saben todo, entonces juegan con la gente, como que les dicen las cosas, pero se las dicen de forma que no entiendan. Y muy proféticas y como muy eso, como que ellas ya lo tienen ganado, entonces ellas tienen como lo tratan diferente. Y aquí tratan a Hermes como a un niño. Entonces Hermes va y les como que les pide consejo, les hace una pregunta y ellas le dicen un montón de cosas y el tipo dice, bueno, gracias, me voy a pensar en este porque no, a la final me toca analizarlo, como que no, aquí no voy a llegar, aquí no lo voy a entender. Entonces, listo, yo lo pienso. Pero entonces también es dejar como en el lector también como unas profecías que van a decir todo, pero que están en la mitad del libro pero yo creo que solamente hasta el final se entiende bien como qué significa. Sí, Depende de de pronto sonará mal esta referencia pop, pero recuerden Hércules, ¿no? En Hércules aparecía esa referencia de las Moiras, ¿no? De ese las parcas y el hilo del sí. destino de Hércules, ¿no? Cuando Ares lo hace ir, ¿no? En esa trampa por recuperar a la damisela en peligro y dice como, no, Sí. mira, aquí ya este man cae porque el hilo se rompe fácil y resultó que, ah, es el de Hércules y no es cualquier hilo, hermano, es un nylon de esos súper resistentes, bueno, en fin. No, chévere, chévere. Y llegamos al plato fuerte de Exacto, y esta eso es presentación de hoy, más. que es la Gorgona, ¿no? Lo más reciente acá de publicación que han hecho, también con portada de Carlos de Armas, ¿no? Pero creo que es como una Correcto, antología, por lo que he visto, ¿no? Entonces, pues sí. bueno, coméntenos un poquito de la Gorgona. Listo. Exacto, esta es la portada y es una antología de, somos 13 participantes. Yo escribí todos los guiones y Carlos de Armas y Gusanillo de Tierra hicieron Ya, esta sí las es surreal, partes. vea. Esta sí es la surreal, vea. Además tiene el loguito como Y sí, el tiene ya la del peinadito logo. Sí. de ahí. Bueno, entonces digo, es como que eso. En este año, en estos últimos años, estuvimos haciendo, además de la novela gráfica, estuvimos en simultáneo haciendo cómics cortos, entre 4 a 8 páginas, bueno, algunos 10, para mandar a diferentes revistas del mundo, como hacia afuera. Entonces, eso, estuvimos simultáneamente haciendo eso, a veces con mitología, pero también igual muchas veces con ciencia ficción. Y fuimos acumulando como historias cortas que nos parecían interesantes, tal, y la antología fue como el lugar para recoger como todo eso y ponerlo en un solo lugar, y como que además muchas cosas se publicaron pero afuera, entonces también mostrarlo a la gente de acá. Entonces, comienza con mitología. Memoria y pensamiento es como sobre Odín, también una historia muy chiquita, pero sobre como de cómo él ve el mundo. Entonces de Memoria y pensamiento son los dos nombres de los cuerpos que lo visitan y que le hablan. Entonces también es como repensar eso, como que él está ahí en meditación y un cuerpo le dice una cosa y otro cuerpo le dice otra, y él recuerda, y pues digamos que es como que memoria es como el pasado y pensamiento es como hacia el futuro. Entonces, por un lado está el pasado de él, como de que estuve colgando en este árbol tanto como que hasta volverme loco y entonces aprender las runas, que es como él también como inicia. Y el futuro es como el Ragnarok, que también tiene como, cuando tenaz cuando salgan estos, la serpiente, bueno, me acuerdo cómo se llama, la serpiente es inmensa, y Fenrir el lobo y toda esa gente, como que cuando salgan me va a tocar duro.
Entonces, como que es como una capsulita pequeña donde se describe mucho de la mitología nórdica, como que quería hacer como un, como palpar, digamos, como, sí, como pensar cómo sería la voz de Odín y cómo él Sí. miraría un poco como la mitología en general. Entonces, ves, pues, digamos, ahí comienza con eso. Luego Bueno, viene listo. Aquiles, y Aquiles es también de 4 páginas, pero es muy bonito. Digamos, a mí la primera página, como que me lo dice todo. Es sobre de cómo él no era un hombre imbatible, sino que era un hombre muerto. Digamos que ahí dice como que lo que hizo su madre al sumergirlo en el río Estigia, porque además el río Estigia, el que lo sumerge no es un río cualquiera que lo hace invisible, sino el río de los muertos. Entonces, al sumergirlo, no es que lo haya vuelto invencible, sino que mató a su parte humana. Entonces, también hay un desarrollo sobre eso, de qué significa realmente que no era humano. Entonces, son como capsulitas con eso. El Aquí mismo río es un vemos. poco más largo. Ahí, digamos, podemos. Es sobre qué pasa después de la muerte, como que lo recoge el barco. Hay un niño esperando al lado del río y lo recoge el barquero. Y mientras el barquero anda por el río hacia el otro lado, el niño crece y luego el niño está remando. Entonces aquí también se puede ver como hay mucho detalle, lo que pasa es que sí toca como Sí. de cómo en el río está como todo el mundo, está como el pensador ahí, ese ve el pensador de Rodán a la derecha, y como el ¿cómo se llama? El Vaticano allá al fondo, como el edificio, como que Ah, sí, señor. todo el mundo Sí. está en el río. Entonces es como el río donde está todo, y ellos simplemente como que ya van, como ya se acabó el juego, digamos, como que después de la muerte ya como que está este río donde ahí está todo y simplemente está flotando. Y hay un trabajo de eso, como sobre la muerte, como de, bueno, ¿qué podría haber después? Este es El Ojo de la Tormenta, que es ya también es pura ciencia ficción, así como que hay una gente que va a la nave a investigar una tormenta espacial. Y al volver, vuelven diferentes y como que tienen un secreto. Ahí, ese sí no le puse mucho como del final, las páginas son del principio, Sí, porque se no, spoilea es que no hay que fácil. hacer spoiler porque si no, no adquieren la gorgona. Entonces hay que dejarlos Exacto, tentados, exacto. hay que darles el aperitivo, pero no todo, porque, ¿cierto? Pero esta, por Exacto. ejemplo, tiene muy tono Moebius, ¿no? Me recordó mucho a Moebius, ¿no? Exacto, sí. A mí me parece que Gusanillo también tiene como esos detalles, hay veces como que él tiene una línea que puede recordar mucho a Moebius por el, Sí, sí, es muy como los versátil. personajes, como el uso del color. Muy versátil el gusanillo, vea. Sí, él tiene todo. De aquí, otra historia de gusanillo, no, vea, mejor dicho. Otra de Gusanillo también en un planeta, ese es en un planeta ficticio donde digamos que programan tiene como dos soles, un amarillo y uno rojo, y programan para que, digamos que están cambiando la órbita del planeta para que el sol rojo no le dé. Y entonces, antes de que lo hagan, sale esta mujer que es como una nativa, al menos parece ser una nativa, y le dice como que ustedes no han vivido la vida que hay como en la vida roja. Y como que ahí se plantea como que, claro, los humanos quieren conquistar planetas para ellos, pero no tienen ni idea de lo que hay allá. Entonces, también tiene el valor como de, bueno, ¿qué están haciendo? Y digamos, ¿qué están destruyendo que ustedes no saben? Como que de lo que todo, lo que no saben, como que ustedes igual van arrasando, no les importa. Entonces también como ese diálogo con lo nativo y con lo Muy desconocido. en la onda de la Duna, ¿no? Que ahorita está en el hype Sí, correcto. de entonces para que vean, ¿no? Inspirado en Duna. Sí, Kafkiano, pues vea. sí. Uf. No es Kafka cualquier no es fácil. término, ¿no? Kafkiano. Uno dice, no sabemos qué puede pasar después de esa historia. Pues se sabe que va mal. Como que hay un punto donde Kafka es como que va mal. El tipo va mal. De alguna Sí, sí, forma sí. no le va bien. Pero sí, ese es el tono de este. Es un tipo como que recogen. Ahí se ve como que hay unos personajes como que recogen a este hombre, y luego se ve que esos personajes son como unos fetos raros, como quería hacer, que además era como algo futurista, pero como bizarro. Entonces eso, le ponen unos cables en el cerebro, y lo que hacen es como sacarle como recuerdos ahí en los monitores,
y ahí como que le sacan recuerdos y ellos quieren como ver televisión. Entonces como que la idea es recoger tipos por ahí, en el apocalipsis, como donde estén por ahí tirados, y sacarles los recuerdos para poder ver tele. Como que es como una cosa muy sencilla, muy de queremos entretenernos, queremos divertirnos, y es lo que hay. Entonces, Uy, tenaz. y es como la más crítica de las que hay. A mí esa página me gusta un montón porque son ellos también ahí como sacándole como, Sí, eso tiene cableando, que no. sacándole como los hilos del cerebro, a ver como, bueno, ¿qué es lo que hay aquí como interesante? Como que mirámoslo ahí. Y el otro tipo está despierto todo el rato, como que, ay, por favor, no. Pero, entonces, no me importa, como que yo quiero ver tele, como que no me interesa su. Eso está bien creepy, hermano. Eso está bien dimensión desconocida en los 80. A mí me gusta eso, exacto, así como que sea como que estoy bien, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Por qué le hacen eso? Y que de alguna forma más sí significa como algo, como que tiene algo como de reality, de esto sí pasa, como que esto no es simplemente inventado, sino más, sino como que es Bueno, tiene alguna profesión. esa es muy particular, ¿no? Porque esta inclusive llega, ojo a esto, llega a ser publicada en la revista Heavy Metal. O sea, yo Ah, creo que sí, exacto. esto no es gratuito, ¿no? Y yo creo que es el sueño de más de un ilustrador, un dibujante, decir, quiero alguna vez publicar en la Heavy Metal. Y Rodrigo Sí. y Carlos lo logran, ¿no? Y es un especial de fetiche, ¿no? O sea, es una edición especial de Sí. fetiche. Y sale esa historia de 4 páginas, creo que es, ¿no? En un Sí. punto exacto de la publicación, que es bien, bien interesante, ¿no? Entonces yo creo que ya de entrada uno dice, no, esa historia tiene un valor muy alto, ¿no? Pero bueno, Sí, eso bacanísima. fue un logro. Eso fue un logro fuerte. Digamos que para nosotros también fue como algo que queríamos hacer y que estuvo muy bien. Hemos querido como repetir, pero igual sí, toca crear más, como que igual sí toca estar como constante, toca mandar y toca estar como creando arte Sí, porque toca, sí. toca hacer un sigil mágico para que Morrison los publique. Exacto, sí, más o menos. Y ahí marcarse ahí como en la piel hay vainas, toca Sí, hacerse exacto. tocar de sangre por ahí, hay un par. Eso Sí. tiene su No, dificultad. miren, esta Es el antología, último. voy pasando las páginas y de verdad que ya es antojable, ¿no? O sea, debe decir, hay que invertir porque esta está. Es decir, yo la verdad no que uno mira la Entretenido. portada, pero ya viendo el contenido, y no nos cuentes más porque si no, aquí el público se nos vuela porque dice, ah, ya me contó todo, entonces no. Pero primero, veo mucha diversidad de estilos, también pues esa capacidad de Rodrigo de cómo ha ido puliendo sus herramientas. Y justamente uno de los, digamos, asistentes a la charla, Juan M. Quintana, nos pregunta, ¿no? Él quiere aprender a escribir cómic. ¿Hay algún taller, alguna dinámica? ¿Cómo hizo Rodrigo para meterse o ser tan surreal en sus cómics? Sí. ¿Realmente requerimos formación o es más bien como dejarnos de la voz interior? No sé. ¿Qué le podemos contestar a Juan M. Quintana? Es una buena pregunta, pero lo que pasa es que no tengo una respuesta como satisfactoria porque yo no tengo como ningún taller. Digamos, hay talleres por ahí de cómic, pero digamos, justamente para escribir es medio difícil porque generalmente se concentran como en la parte gráfica, que también es normal, es muy entendible, la parte gráfica es más necesaria. Digamos que un taller, un cómic se puede hacer sin guionista, pero sin ilustrador, ¿no? Entonces es normal que se centren como en la parte gráfica. Para escribir no sé qué aconsejar, porque sí me parece que el cómic igual sí necesita como que uno lo valore como un medio particular, como que no es lo mismo escribir un cuento o escribir cómico o escribir, digamos, un guión de cine, ahí ya acaba. No es lo mismo escribir tampoco un guión de cine o un guión como algo así como de, no sé, cualquier otro medio, porque el cómic tiene bastantes parámetros propios del lenguaje que vale la pena no solamente conocer, sino explotar, como la idea de la página, la idea de la composición, no sé, digamos, cómo funciona el diálogo. El diálogo funciona de una manera que no funciona en ninguna otra parte. Digamos que el diálogo en cine no tiene nada que ver con los globos. Una cosa así, como que hay un trabajo ahí que sí me parece interesante como explorar, sobre todo leyendo cómic. Y pues, digamos que, bueno, si les interesa mucho, igual yo también estoy dispuesto. Digamos, yo también estoy reclutando siempre como o artistas o incluso guionistas. Yo con guionistas he trabajado, pero no he publicado nada de otros guionistas porque con las cosas que he trabajado, digamos, he trabajado cosas como que iban para proyectos más grandes y no salieron. Entonces, pues bueno,
Pero si me quieren hablar también, digamos, para aprender, y también estoy abierto un poco como a hacer talleres de escritura particular, como específicamente para explorar, ni siquiera para que aprendan, pero sí como para explorar la posibilidad de escribir cómic. Entonces me pueden escribir, pero a mí me parece que en este momento aprender a escribir cómic es una cosa de uno, que le toca a uno leer, básicamente, como toca leer cómic y toca inspirarse, toca ver qué le gusta a uno de lo que hay ahí y toca ver cómo funciona el guión, cómo funciona, imaginarse cómo funcionaría el guión para llegar a un cómic, como que no es tan evidente, y si vale la pena, digamos, sacar la forma propia de hacerlo, porque sí, digamos que no. Uno ve los guionistas de cómic importantes, Alan Moore, toda esa gente, y ni siquiera usan los formatos de cómic normales. Es como descripciones de ellos, pero es como que ellos entendieron el cómic de alguna forma y empiezan a hablar. Entonces, muchas veces, digamos, yo también uso eso, como que no. Alan Moore sí pone muchas descripciones, pero yo no pongo casi descripciones como precisas, sino que digo lo que me interesa que haya y le doy harto espacio al ilustrador para decir, bueno, y juegue con este otro que no es tan preciso. Entonces el escenario puede ser diferente, la forma de, digamos, la composición, el número de viñetas, no tengo que definirlo yo, sino como que lo importante es que pase esto, que digan esto, y que de pronto que se sienta esto, como que se sugieran ciertas cosas a través del dibujo, pero dejarle también una buena cantidad de libertad al ilustrador para que pueda hacer, pero también para que se pueda, la pueda pasar bien, digamos, como poniéndolo su propia parte, de su lado. Entonces, digamos, esto también toca mirarlo. Por la cuenta de uno como guionista, toca mirar qué le pone al guión y qué deja por fuera, o cosas así, como qué tipo de formato utiliza para hablar con el ilustrador y para plantearle la idea y como que dejarle espacio para que ponga lo suyo y eso. Entonces, me parece que sí, que en este momento, igual, como respuesta a esa pregunta, es difícil como aprender a escribir cómic, toca como hablar con gente que está escribiendo, me parece a mí, y leer mucho cómic y como Exacto. absorber también los trucos que se pueden hacer, absorber como las cosas que funcionan, como los detalles que a uno le gustan, como repetir, intentar como entender esos detalles y repetirlos en las historias de uno. Y escribir, obviamente. Bueno, Rodrigo, pues llegamos a un momento interesante y pues los que siguen todavía aquí con Sí. nosotros, entonces pues llega el momento cherongo. Vamos a la rifa. La Eso, de una. rifa. La gran rifa de los hogares colombianos. Vamos a ver quién está todavía pendiente. Y Rodrigo va a hacer una pregunta de algo de lo que se habló. Entonces, si han estado atentos, la idea es, vamos a ver quién mueve más rápido los dedos para llevarse a su hogar un ejemplar de esta antología Gorgona. Entonces, pues, Rodrigo, sin más preámbulos, suenan redoblantes, formula la pregunta del millón de dólares. Listo, la pregunta va a ser sobre la novela gráfica, La Cámara Oscura del Olimpo. Ahí hay muchos dioses que hacen como, digamos, que influencian la historia, pero hay varios mortales. Entonces, quiero que me digan que uno o dos, digamos que dos. Si está muy difícil, si demora mucho, entonces uno, pero dos mortales que estén en la novela. Digamos que los dioses están ahí y los influencian, pero los mortales tienen sus roles y pues también son figuras claves dentro de la novela, entonces también quiero ver Listo. si alguien se acuerda de cuáles Vamos a ver. hay. Vamos a ver si se manifiestan. Rubén Andrés Martínez responde: Edipo y Eneas. Ya listo, eso es, sí. Qué chistoso. Ganador de la noche de hoy, Rubén Andrés Martínez, muy Bien. atento. Es que él es muy juicioso, él es Genial. muy juicioso, hermano. Muy bien. Él es muy atento. Entonces, pues, Rubén, te llevas a tu hogar. Después le pasaremos tus datos a Rodrigo para que él te pueda Vale. hacer el envío. Eso. Felicitación a Rubén y obviamente pues a todos y todas las que nos acompañaron en la noche de hoy en este envío, que estuvo larguito, pero sabrosón, hermano. La verdad, un gusto. Y aquí podemos Sí, quedar hablándonos un me imagino. montón más con Rodrigo, pero creo Podría. que estuvo balanceadito el asunto. Y pues, hermano, de verdad, felicitaciones. ¿Dónde pueden adquirir ejemplares de Gorgona, ejemplares anteriores?
Vale, para sí. que los que no conocen de pronto el proyecto puedan tener acceso a los anteriores y obviamente la antología Gorgona. Vale, sí. Pues igual, más que todo, igual lo estamos moviendo directamente, como contáctenos y ya. Pero en librerías igual, pues en la Casa Tomada, es como, como nuestra librería número uno. Entonces ahí tienen pues, no todo lo que hemos sacado, porque sí hay cosas que ya se agotaron bastantes, pero sobre todo como la colección del 2015 y lo último, se puede conseguir ahí. Entonces, Casa se lo Tomada, ya pueden saben, ¿no? tomar Casa allá Tomada, para que Teusaquillo, allá pueden ir exacto. ahí, van en su chalupa, tan, y llegan ahí. Eso. Chévere, chévere, ¿no? Pues hermano, de verdad, un placer que hayas aceptado la invitación. De verdad, pues muy complacido de poder aportarle a tu proyecto a través de la difusión en este espacio. Recuerda que Claro que después vamos sí. a ver en YouTube para que más gente lo vea en otras partes del mundo. Y por lo pronto, pues no me resta más que obviamente volver a agradecer a Rodrigo, despedirme pues de todos y todas las que nos acompañaron en el día de hoy. Un fuerte abrazo, de verdad. Nos vemos el próximo miércoles. No sé con qué, porque es que ahorita estamos en temas locos, entonces no sé con qué vamos ahí, pero. Pero bueno, Rodrigo, por favor, para que te despidas del público. Listo. No, pues igual, muchas gracias por invitarme, estuvo genial, también la pasé muy bien y gracias a todos por vernos, por interesarse. Espero que les haya gustado, espero que lleven la novela, la antología y que se interese por la novela, digo también, como que igual que háganle Bulla, presión bulla. a sus editoriales de acá o lo que sea, como que Sí, hay una novela planeta, lista planeta, para. publique. Exacto, Planeta, exacto. publique eso. Planeta, publique eso. Yes. Bueno, Publíqueme, publíqueme. Está sí, buena. bueno. Feliz noche y nos veremos entonces en las próximas ocasiones. Gracias, Rodrigo. Un abrazo y Vale. nos vemos. Adiós.